Chile con una novedad en la formación para enfrentar esta noche a Haití en Estados Unidos. Vamos hasta Miami, Ernesto Contreras. Exactamente, porque Juan Delgado finalmente sería la elección de Jorge Sampaoli para el partido de esta noche ante Haití en Miami. Además, este encuentro marcará el inicio de la renovación en puestos específicos como los de delantero y de enganche. En Barcelona, el capitán de La Roja busca asegurar su titularidad antes del inicio de la Champions League, Jordi Lacambra. Claudio Bravo ya está en Barcelona. El capitán de La Roja ha certificado el próximo partido de su selección para centrarse en el Barça y conseguir la titularidad ante la recuperación del alemán Ter Stegen. El próximo partido del Barça es sábado a las 11 en horario chileno ante el Athletic de Bilbao. Ambos tienen posibilidades. En la Universidad Católica, un histórico salió hoy a hablar del altercado de ayer entre Álvarez y Botinelli. Y la policía tuvo que intervenir en otro tema. Rodrigo Contreras. Marc González salió a dar la cara esta mañana y relativizó la pelea entre Álvarez y Botinelli. Para González, los roces son normales en los planteles. Por otra parte, un grupo de barristas llegó a San Carlos de Apoquindo, aunque sin lograr el objetivo de apretar a un par de jugadores, hecho que fue impedido gracias a la presencia de carabineros. En la Universidad de Chile les gusta esto de ser protagonistas, Francisco Ortiz. Y esto porque en la Universidad de Chile asumen el favoritismo. Somos los punteros y por ende somos los candidatos a ganar el título, aseguran en el CDA, quienes evalúan positivamente el receso sufrido en el torneo. Y en Colo-Colo hay uno que escuchó atento las preocupaciones de Sampaoli sobre el recambio en medio campo. Y levanta la mano Rodrigo Gómez. Exacto, porque en medio de su regular rendimiento en el torneo nacional, Jaime Valdés no quiso cerrarle la puerta a la selección chilena. Eso sí, argumentó que por su edad el tiempo de una nominación ya puede haber pasado. Además, se enfocó en la lucha con la Universidad de Chile por el torneo y aseguró que el clásico no definirá quién será el próximo campeón. Además, en esta edición del Aire Libre en Cooperativa, sabremos de Palestino. Ojo que la renuncia de Felipe Núñez no cayó bien en algunos miembros del plantel árabe. Abandonó el barco, dijo uno. Lo vamos a escuchar. Y le seguimos la pista a los rivales de La Roja en la Copa América. Hoy empató Venezuela y a esta hora juega Perú con Qatar. Pelotazo viene con polerones. Ya nos va a contar de qué se trata. Felipe Bianchi, Toño Prieto y Igor Ochoa para este capítulo. ¿Les gusta lo que están viendo, no? En mano de pelotazo, digo. En mano de pelotazo no me gusta nada, pero lo que estamos viendo sí. ¿Sí? Sí, sí. Es un polerón blanco de la selección chilena de fútbol. Con cierre al medio. Con cierre. ¿Qué dice por atrás? Bolsillo para las mangas. ¿Atrás tiene alguna, las manos, tiene algo, alguna escritura? A Felipe le gustó mucho que es blanco. El ¿atrás qué trae? Sí. A ver. ¿Y el fondo? ¿Es con gorro? El gorro es azul. Es como en la Católica. Sí, el gorro es azul. Es de Chile. Es de Chile. ¿Sabe a qué se parece Toño Prieto y Igor a esos polerones? Denlo vuelta, por favor, pelotazo. Modelo, gracias. Cuidado con lo que vas a decir. Se parece a los polerones en la época del Chagoñat, de Sangüesa. Está bueno. A esa época de la Católica. De Huilla. Sí. Bueno. No, onda retro. Bueno, es un polerón de la selección chilena de fútbol oficial, de la marca que viste la selección. Así es. No había nacido. Blanco, gorro azul. ¿Y qué hacemos con eso? Pueden participar para quedárselo. El concurso de hoy es acertar al resultado de Chile a Haití. Y participen por esto usando el hashtag Pasión en Cooperativa. Ya han participado muchas personas. Por ejemplo, ustedes, pueden ser algún resultado para hoy. 3-0, Chile. ¿Toño? Metámosle un 3-1. ¿Felipe? 4-0, Chile. ¿Don Igor? 2-0. Haití. Ahora, hubo dos que hicieron trampa. ¿Por qué? Don Igor Ochoa y el que suscribe, no dijimos quién ganaba. No, sí. Chile, ¿no? Sí, Igor, Chile. 2-0. ¿Cómo 2-0? Pero Chile, gana Chile. Pero me están viendo que así tu resultado. Pero ¿quién gana? También. Eso es más difícil. Son dos preguntas entonces. No, porque 2-0 puede ser. Son dos polerones. Uno por lado. Son dos preguntas. Son dos polerones. Pelotazo. Dos polerones. Auditores. Exactamente. Pero ¿cómo Haití le va a sacar un punto a la selección chilena, Igor Ochoa? Bueno, pero ¿cómo le va a sacar un empate? Me imagino que si este concurso. Albania le ganó a Portugal el otro día. Si este concurso lo hacen en una radio de Haití. Sí. ¿Quién gana? Están haciendo al revés.
¿o no? Sí, depende. Si la gente, si la gente quiere ganar, ¿cómo que no? Seguramente respondería con triunfo de Chile. Es lógica en el fútbol, ¿no? Ustedes no conocen el estilo de apuesta de Igor Ochoa. Se fijó cuál era lo que estaba pagando menos. Y a esa fue. El 2-0 está pagando 3.40 pesos. El que menos dijo. Paga 3.50 y media. Opa, al revés, está pagando más. Está pagando más, eso creo. Está pagando más. El menos en la goleada. Todos dicen, porque imagínate, si este concurso pelotazo lo hacíamos antes el partido Chile-Holanda en el Mundial, o sea que lo hicimos ahí en la afuera del Estadio San Pablo, era 2-0, 3-0, 4-1. No ganó nadie. No. Felipe dijo 4-0, el más osado. ¿Quién? Ganó el polero, claro. Sí, achuntó al 2-0. Siempre ganaron. Y en el partido con Holanda también. Siempre hubo alguien que le apuntó al marcador. Bueno, hashtag pasión en cooperativa, tienes que lanzar tu pronóstico. Si le aciertas al marcador del Chile-Haití, esta noche, cuando estemos en la transmisión pelotazo, vas a llevar este polerón de la selección. Participas dentro de los que. Claro, si acierta mucha gente, participas. Claro. Pero yo no veo por qué se cuestionan los resultados que uno da. Por ejemplo, ¿cómo le va a ganar Haití a Chile? Bueno, pero si yo no estoy diciendo, yo dije 2-0 nomás. Bueno, si usted es autoritario hasta para las apuestas, es problema suyo. Por favor, hasta porque para mire, las apuestas. Mire, dice aquí, 100 veces lo ha apostado, pagaba el título de Silich antes de que empezara el Just Hopper. Ah, claro. 100 veces. Bueno, ¿apostó usted? O sea, esa es buena apuesta. Si hubiera estado usted manejando, le habría hecho un tipo que apostó por Silich. Pero ¿cómo va a apostar por Silich? Cada 10 años, cada 10 años pasan cosas así. Po. No, ¿cómo? Albania le ganó a Portugal el otro día. Sí. ¿Y hace cuánto que no le ganaba? No sé. Por eso te digo, cada cierto tiempo pasa. Pero eso pasa. Mire, usted sabe mucho más de juego que yo y yo solo acepto, Igor. Son las reglas del juego cuando uno apuesta. Puede ser que Haití le gane a Chile. Alguna vez va a pasar en la historia. Es que si tiene usted razón. Y si usted la acierta, va a ser millonario. Es que si usted apuesta claro, el mismo resultado que la mayoría, no tiene sentido. No tiene incentivo. A eso iba yo. No tiene retorno. Usted es un maestro en esas líneas. No soy un maestro. Es un estamos maestro. Dando color al sorteo. Claro. Hashtag. Pasión en cooperativa. Participa. Pero maestro estaría una cuadra más allá, po. No acá. Y en Chile. ¿Cómo cuánta? Como 20. En Chile están cambiando para que cada vez que hagas una parada te sientas bienvenido. Nuevas estaciones de servicio, nuevas tiendas UPA, nuevas máquinas de lavado y naves de lubricación. Bienvenidos a Chile. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato, una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros. Gato es típico chileno. Típicos chilenos, Ernesto Contreras, Ernesto Díaz Correa, en Miami, allá están preparándose para el 18 de septiembre, incluso. Así de típicos chilenos son. Muchachos, pronóstico, jueguen con el hashtag Pasión en Cooperativa, Chile-Haití. Pronóstico, gana Chile. 3-0. 3-0. Sí, yo creo que gana Chile 4-0. Ah, 4-0. Ese es mi santo día. Hablando de 18, ¿sí? Hablando de 18, muchachos, ayer me comí la primera empanada en un local chileno acá en Miami. ¿En serio? En los Estados Unidos. La primera empanada de septiembre. ¿Se había parecido? Estaba rica. ¿Qué tipo de local era? ¿Un local chileno? No, los típicos restaurantes chilenos donde llega mucha gente y donde te venden, la cazuelita, el charquicán, te venden el... La empanada, empanada cosas ricas, pescado, lo cocina muy bien. ¿Ah? ¿Empanada de marisco era? De pino, típica. No, empanada de carne. Ah, típica chilena, pues lo dije. ¿Lo va a retar ahora? ¿Carne orgánica o no? No, era carne picadita, estaba muy rica, sí. Carne picada. Muy bien, pues. Yo me comí la primera cheeseburger del 18. En Estados Unidos, Ernesto Díaz se comió la primera empanada. Muy bien. ¿Y sonaba de fondo Scorpions? No. ¿Puede ser otro local al que fue? No. Primero Bon Jovi y después una. La que la está rompiendo por allá, por la de Enrique Iglesias. Esa es una más movidita. ¿Qué es esto? Ya. Es el reporte primero de la bailando fue chilena. Bon Jovi. Desde Miami, con los Ernestos de Cooperativa, sí. Por favor, a la cancha. Tuvieron charla hoy día en la mañana, ¿no? Tuvieron charla. Sí, pues. Han tenido paseitos también ayer en la noche. Anoche, muy bien. Pasearon por la costa atlántica. Sí, por la costa atlántica, sí. San Paoli, con todos los muchachos. Tuvieron libertad algunos para ir a comer en grupo. Por ejemplo, el Pepe Rojas con Vargas, con Pinilla y Charles Arangui fueron a comer en un restaurante cercano. Tenía que estar de retorno acá a las 23 horas, pero fue un paseo grato donde cuando caminaban los jugadores con el cuerpo técnico afuera de los locales que estaban acá en la costanera. La gente, por ejemplo, los reconocía e incluso unos tipos que estaban tocando música en vivo comenzaron a gritarle Chile, Chile. Claro, sí, y ahí pues. San Paoli se tomó fotos con
con todos, muy reconocido, y ha sido una estadía grata para el grupo, que ha estado bastante relajado, que han podido salir, y han estado trabajando siempre en doble turno, pero matizando las salidas. Hoy hubo charla donde ya se comienza a confirmar el equipo. Juan Delgado va a tener su gran chance el día de hoy, muchachos, va a ser titular, todo indica, en la delantera chilena con Orellana y Alexis Sánchez, el jugador de Colo-Colo que ha impresionado a Sampaoli con sus actuaciones en el torneo y en las prácticas. Está muy entusiasmado con lo que puede hacer Delgado y hoy va a ser del arranque para ponerlo en cancha, para probarlo, a ver cuánto puede dar. Y otro que va a ir por la izquierda es Mico Albornoz, quien ya está listo por el técnico Jorge Sampaoli, que va a ser titular frente a la escuadra de Haití, para verlos. Sí, que no lo dejó muy conforme, muchachos, Mico Albornoz. Así que hoy tiene una buena chance, ¿no? Quedó muy conforme Sampaoli con lo hecho por Albornoz. Sí, no con se lo entregaron que nunca. Además que no se la pasaba no mucho. Se la pasaron nunca. Eso fue comentario acá, no se la entregaban. Y Millar sí encantó a Sampaoli. Ese va a ser el tándem por la izquierda. Delgado va a jugar por la izquierda, ¿cierto? Sí, por la banda izquierda. Sí, claro, porque hoy día un diario de acá lo daba por la derecha, que era muy raro. Generó un poco de dudas, pero supuestamente y obviamente más bien es por la izquierda, ¿no? Todo puede pasar, pero bueno, es el gran nombre para experimentar en este partido. Pero Orellana... En Colo-Colo lo hace por la izquierda. Sí. Espérate, pero Orellana Sampaoli siempre lo ha usado a la izquierda. Cuando ha entrado, ¿tú crees que va a ser hoy día a la derecha? ¿Cómo va a estar ordenado ese ataque? Si hubiésemos visto la práctica. Pero no, ¿cómo crees? Pero no vimos la práctica, nos dieron trote de 15 minutos y lo que pudimos apreciar después lo que pudimos dialogar con la gente, no estoy diciendo si la viste. O sea, ¿cuál es la sensación? ¿Ustedes que crees se tú? Imaginan Orellana por la derecha, Sánchez al medio y Delgado por la izquierda? ¿Eso sería al partir al menos? Eso. Yo creo eso. Sánchez por el centro. Orellana por derecha, Delgado por izquierda, creo yo. No tiene sentido que, no sé, que Delgado cambie de banda. Los cuatro minutos que jugó con México lo hizo por la izquierda. ¿Verdad? No sé si lo quiera cambiar. Una cosa es como parten y otra como se van a ir moviendo también. Claro. Eso Orellana lo ha puesto siempre a la izquierda, por eso yo te hacía la reflexión. Sí, no lo ha puesto mucho tampoco Orellana. Sí, pero cuando entró con Alemania, por ejemplo, entró a la izquierda y otro partido más que entró también entró a la izquierda. Pero bueno, por eso es el los momento dos pueden de jugar por los dos lados es el Toño. Momento de tanto Orellana como Orellana por ejemplo en el Celta está jugando por la derecha en el Celta está jugando por la derecha lo que para esta selección no dice nada Medel juega de central, evidentemente, pero Silva también. Estamos trayendo como antecedentes Delgado está jugando en Colo-Colo por la derecha el año pasado lo hizo siempre por la izquierda por lo tanto por la izquierda por la izquierda está jugando Delgado en Colo-Colo. Oiga, Ernesto, por decirlo en el lenguaje que se usa en esta selección, ¿Alexis va de 9-9 o de 9 falso? Yo creo que de 9 no es falso, porque Alexis va desde atrás y se recoge mucho, quiera, baja bastante. Sí, tácticamente tiene libertad para moverse en el centro, de 9, de 10. Claro, porque atendiendo a una cuestión bastante lógica que decía Felipe Bianchi la semana pasada, no juega así Chile con dos punteros y un 9. ¿Mm? O sea, este equipo por lo menos. Entonces, dando la formación así, es como que se impone ese sello, pero en rigor seguramente va a ser otra cosa. Sí, gracias. No, es que me quedé esperando si iban a contestar de allá, pero lo que pasa es que queda abierta la página, Igor, creo yo, a partir de lo que se vio con México, porque tampoco había jugado nunca esta selección, y el propio Sampaoli lo ha dicho allá, muchachos, ustedes lo han visto. Estos partidos más que para buscar nombres iba a aprovechar de buscar movimientos tácticos distintos a los que estaba acostumbrado este plantel. Frente a México fue así, con un solo punta como Alexis Sánchez, eso tampoco lo había hecho nunca, y capaz que hoy día esté un poquito más arriba Sánchez de lo habitual, pero no vamos a ver hasta que entre a la cancha, porque no. Ahora, en términos de características futbolísticas, tanto del plantel de San Paolo y del propio Sánchez, lo más probable es que se enganche un poco. Ahora yo siento Felipe pidió estos partidos de uno de primer nivel y otro que tenga un nivel distinto, más bajo, para esto, para probar al recambio, porque no los iba a colocar en los equipos clase A, en los partidos clase A no va a colocar el recambio, sí en estos compromisos.
¿Quién se está poniendo a prueba hoy, aparte de Delgado? Iba a decir justo eso. A mí me parece que es un partido muy importante para Millar, de nuevo. Si Millar anda bien hoy, va a subir algunos bonos, porque el trabajo hoy es distinto. Ahora no es solo quitarle la pelota a México, no es solo salir rápido, no es solo dinámica. Hoy hay que ver la faceta más creativa. Esa va a ser la exigencia, digamos, frente a un rival como Haití, que es mucho más débil que México. La exigencia va a ser un equipo que llegue mucho más de lo que se llegó en el partido de San Francisco, y en ese sentido el rol de Millar va a tener otra característica, creo yo. Por lo tanto, me parece que Millar se juega cosas importantes. Mirko Albornoz también se juega cosas importantes. Johnny Herrera, de alguna manera, se va a jugar cosas importantes si tiene un buen partido. Por ahí va la mano. Y el retorno de Orellana a la titularidad también puede ser decidor para bien o para mal. En el caso de Delgado, son los primeros minutos recién. No creo que sea un partido de jugarse demasiado para él. Pero lo otro sí, Millar, a mí me parece, si hubiera que hacer una lista, yo pondría Millar, Albornoz y Orellana como los que se juegan más hoy día. Yo siento que... Yo creo que Millar... ¿sí? Dale, sí. Dale, Toño. Sí, no, yo quiero decir una cosa sobre Sampaoli. Yo siento que en este nuevo ciclo, que tiene que durar otros 4 años más, creo que estamos viendo otro Sampaoli. No solo en la cancha, sino que fuera de la cancha, como ustedes dicen, un Sampaoli, y tal vez estamos viendo una madurez ya definitiva de esta generación, donde pueden tener sus espacios libres como lo tienen ellos en sus clubes profesionales en Europa, y no cuando venían acá a la selección y hay que tenerlos encerrados con cada vez rejas más altas y qué sé yo. Y veo un Sampaoli en la cancha también con intención de probar y salirse, digamos, de esa idea única, única, que evidentemente siempre tiene algún matiz de variante por los nombres, por sus características, pero esa idea única de ser el equipo que va al frente, que presiona, sino que probar otras cosas. Te puede gustar o no te puede gustar, pero digamos, creo que Sampaoli está dando también una muestra de que él va teniendo evolución, va leyendo y va entendiendo otros aspectos del mundo de la alta competencia. Y yo siento que también los futbolistas chilenos se están acompañando en esto. O sea, ya era hora que esta señal viniera, donde deben demostrar ser súper profesionales y no estar digamos, siempre bajo una estricta vigilancia férrea, llave, hay que cerrar todo con llave, todos bien lejos, nadie comparte con nadie. Me parece bien. Después entraremos en el debate futbolero de qué es lo que se ve. Lo que sí, pero puedo plantear una discordancia frente a muchas cosas que he escuchado en estos días de la gira, y podremos estar de acuerdo o no, digamos, pero que algo que yo he pensado siempre, a mí me parece que estos partidos no son para probar jugadores. Estos partidos, cuando digo estos partidos, me refiero a cualquier amistoso. Los amistosos, sobre todo en otros países, pagados, con hinchas que van desde distintas ciudades a ver los partidos, los amistosos son para presentar, ojalá, el mejor equipo que tenga en ese momento el técnico del país que sea. No estoy hablando solo de Chile. El mejor equipo que tenga en ese momento ahí, para poder presentarlo en un partido, insisto, que se vende como si fuera un recital, que se venden entradas, que es pagado, qué sé yo. En un momento donde hay muchos jugadores que se van integrando, pero que tienen que ser probados en las prácticas, en los entrenamientos. A mí me parece que el momento de la prueba para una selección son los entrenamientos. De nombres nuevos que se van sumando, son los entrenamientos. No concibo que en un partido oficial, que va a tener incidencia sobre el ranking del país, que va a tener incidencia porque se va a transmitir a todas partes, que va a tener incidencia, incluso lo digo desde el punto de vista que entiendo y me parece razonable, egoísta, de ciertos cuerpos técnicos que quieren mejorar su porcentaje y qué sé yo, no consigo que sea el espacio para que debute un jugador que no ha dado ni un minuto por la selección nunca. Yo al menos no lo entiendo así. Entonces me parece que se ha producido un debate un poco ficticio al respecto. Nunca ha sido ese el sentido de los verdaderos amistosos internacionales. O sea, un amistoso en Pinto Durán con un equipo chileno, un amistoso a media mañana en Santa Laura que se va a transmitir solo para Chile, puede ser, pero no en estos partidos. No me parece que sea el espacio donde puedan debutar los Lisnowski, donde pueda debutar los Espinosa, donde puedan debutar los Suárez, donde se pueda probar a los, qué sé yo. No es el espacio. Entonces, no sé. Creo yo, No, es que cuando... Que es distinto a integrarse a un grupo y practicar con el resto y trabajar en la semana y trabajar los entrenamientos y trabajar, qué sé yo, pero el que sale con la camiseta chilena, blanca o roja,
a un partido internacional transmitido para todas partes, tiene que ser el mejor en ese puesto en ese momento, nomás, sea amistoso, sea Copa América, sea lo que sea, creo yo. No, pero yo no creo eso, yo te lo digo derechamente. Por eso lo tiro, claro, porque para debatir. El símil que tú haces de un entrenamiento con un partido, para mí es, desde un punto de vista emocional y táctico, no es equivalente. El entrenamiento te mide reacción al método de preparación, a la exigencia, al rigor, pero el partido es el verdadero calibre de un jugador, por muchas razones. Puesto en una cancha, por lo mismo que tú dices, con la camiseta de Chile, en el escenario, ahí se prueba el jugador. Ahora, pero no después de un proceso más largo, ¿no? De 6, 7, 8, bueno, pero es que en los trabajos previos, ya, ahora está para jugar, ahora que juega. Pero no se trata de probar así tampoco a la que salga. Lógicamente tú en algún momento tienes que medir jugadores que te interesan como referencia, porque si no, no sé cuándo los lanza. No, o sea, en ese sentido hay jugadores que no debutarían nunca, porque antes de dar la prueba de suficiencia, tú no puedes saber si te da a defender con el mismo acierto que los otros, que ya son consagrados. Yo siento que hay jugadores desde siempre que si tienen calidad, te la transmiten cuando su experiencia es casi nula y entran a la selección. Obviamente después vendrá el acomodo total a la idea de juego, pero como individualidad tú lo ves inmediatamente. Sí, pero yo creo que los técnicos, Igor, se dan cuenta de eso, en el sentido a mí el discurso que no comparto es como, ¿y cómo andará? Voy a seguir usando, que me perdone él, porque puedo ser cualquiera de los apellidos que hemos hablado durante todo el tiempo, pero ¿cómo van a andar, por ejemplo, Lesnowski si juega por la selección? Bueno, si no anda bien en los 5 o 6 entrenamientos previos, si no funciona en eso, pero es que no Felipe, tiene por qué entrar, no lo vaya a probar en un partido contra México. Pero es que yo creo que hay una fase antes internacional, que hay una fase previa. Hay una fase, o sea, un jugador llega a la selección primero porque rindió en su club, o sea, rindió demostradamente en donde sea, en el club local, en el club afuera, en otro país. O sea, primero ese rendimiento te lleva a una selección. Pero te da el pase para integrarte a los entrenamientos. O sea, para una citación. No para la camiseta número 3, ni para la camiseta número 5. O sea, te da para una citación de una selección. Y si ese entrenador te selecciona, si hay 22 jugadores, él puede elegir de los 22 los 11. A ver, y siempre hay una dinámica en el. Siempre hay dinámica de tiempos y de momentos. Yo siento que esta es la dinámica. Ahora estamos en el momento. Yo creo que unos 6, 7, 8 partidos donde se van a ver jugadores que han tenido buenos rendimientos o que el seleccionador cree que tienen condiciones, porque también han habido ocasiones donde jugadores que todavía no tienen un alto rendimiento, son muy jóvenes, sobre todo jugadores jóvenes que no tienen un alto rendimiento, pero el seleccionador les vio algo distinto y los ha citado. Te voy a poner dos casos: Mascherano en Argentina, Bielsa lo hizo debutar cuando no jugaba en primera división en su equipo y fue titular de la selección argentina, inamovible. En Chile tenemos a Gary Medel. Acosta lo llevó cuando había jugado un par de minutos en el primer equipo de la Católica, lo llevó y lo hizo jugar y respondió siempre. Yo creo que hay distintas dinámicas, pero, o sea, yo sí voy a compartir contigo que cuando una selección sale a la cancha, esos son los titulares en ese minuto y tienen que responder como titulares. No estoy esperando que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es que desde mi perspectiva los entrenamientos, que para algunos son un dato, para mí son sagrados. Los entrenamientos son sagrados, pero también el rendimiento en un partido. Sí, por eso, pero el que llega a dar ese pase es por algo. Puede ser en el partido con Haití, en esta lógica que estableció el propio Sampaoli de partido un poco más difícil y partido no tan difíciles. Puede ser en ese tipo de enfrentamiento, pero a mí me parece que un partido con México, Chile tiene que poner siempre, con México, con Alemania, con qué sé yo, aunque sea en el proceso previo, en el proceso de búsqueda, tiene que poner siempre a los 11 mejores jugadores que tiene, entre otras cosas, por un compromiso con el público. Bueno, si yo voy a ver jugar a Chile, quiero ver jugar a Medel, quiero ver jugar a Sánchez, quiero ver jugar a Vidal, quiero ver debutar a Lesnowski. Pero bueno, Lesnowski, si tú pagas la entrada, bueno, querrás lo tuyo. A lo mejor alguien paga la entrada y quiere ver debutar a un jugador, ¿no? Eso es tan subjetivo. Pero lo que yo te quiero decir es que un amistoso tampoco es una prisión en la que tú no puedes hacer cosas. El entrenador de México te hizo 6 cambios, ¿cuál es el problema? ¿Tiene más plantel que Chile? Es lo mismo. Yo digo, Igor, que a mí me llama la atención, para mí, desde mi perspectiva, este tipo de amistosos internacionales, sobre todo el de México, el de Haití tiene un tono distinto. Este tipo de amistosos no son para probar jugadores. Bueno, por eso el entrenador eligió incluso un formato distinto que ha generado entre los sanpaolistas más convencidos incluso una serie de dudas, como diciendo, bueno, pero
este esquema que usó, no, probablemente no, no lo veamos más. Yo creo que si lo usó es porque le interesó. Bueno, está bien, pero hay algunos que se, digamos, se han sorprendido por esto, porque el partido le dio para ese formato. Evidentemente no era para probar así a cualquiera, pero yo siento que el jugador también tiene esa prueba. Hay jugadores que han debutado, ustedes citan a algunos, citan a otros, que si es bueno, si tiene calidad, uh-huh, en el debut no tiene por qué ser un desastre, una cosa como que rompe la armonía del equipo que ya está. Me acordé de otro, por ejemplo, que en algún momento entró a la selección antes del 82, no salió nunca más, el Chano Garrido, ¿te acuerdas de ese partido con Fluminense acá en Santiago? No salió nunca más. Pero yo supongo que el momento que llegó para que entrara, que además era en Santiago, qué sé yo, era porque había, voy a exagerar, pero había barrido con Galindo en los entrenamientos, no sé, había sido mucho más que él, y ya, entonces va Garrido y ya, perdió el puesto Galindo. Pero no, eso es previo a salir a la cancha a jugar el... Bueno, puede ser, no sé, yo no sé cómo entrenó Caselli antes de debutar, pero cuando debutó jugó muy bien. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseño. Maciza, tu mundo, tu estilo. Miami, Ernesto Díaz, Ernesto Contreras, un par de reflexiones de Sampaoli. Sí, porque hay análisis de Sampaoli sobre el rival de hoy, Haití. No, bueno, no se conoce mucho para quizás la masa popular, pero sí, Sampaoli lo tiene visto. Y esto es lo que dice el técnico nacional sobre el partido de esta noche ante los antillenses acá en Miami. Sí, sí, uno cuando juega con este tipo de rivales no sabe realmente con qué se va a encontrar. Son jugadores con mucho potencial, pero con cierto grado de amateurismo que también dificulta el análisis de Haití. Yo le diría de Haití, o especularía con el partido de CONCACAF o con algunos partidos amistosos, o con el último de Italia o con el último de Kosovo. Hay muchas diferencias entre la posibilidad de análisis realmente. No hay un análisis muy claro donde yo le pueda decir, mire, esto es como yo creo que es, porque ha ido variando el rendimiento por las características de los rivales que vamos a enfrentar. ¿Y está consciente Sampaoli que ante México falló la concreción cuando estuvieron cerca del arco azteca? ¿Es por eso que hoy mete variantes y está bastante consciente de que es un ítem a mejorar, encontrar esa solución del gol que tanto le penó a Chile también en la Copa del Mundo? Sí, ese es un argumento que por ahí a lo mejor que nos dejó un poco preocupados en el final del partido, porque tuvimos mucho tiempo de tenencia de balón, tuvimos el control de la salida, el control del juego, pero nos faltó por ahí la consolidación en el último tercio a través de diferentes matices o diferentes variantes, que es la que tenemos que seguir buscando para que el equipo tenga, más allá del dominio y instalarse en campo contrario, la posibilidad de la concreción. Dos cosas, muchachos, en relación a lo de la selección chilena. Nos comentan que la marca que viste a la selección nacional para estos partidos amistosos no envió las camisetas originales, la indumentaria original, sino la vestimenta que ellos distribuyen en sus tiendas. Los jugadores están indignados por esta situación. Ya hay constancia de la NFP por esta situación hacia Puma, que es la que viste la selección. ¿Y hay mucha diferencia? Porque se mandaron réplicas. Para los jugadores, sí. ¿Ya? Sí, la sienten en el tema del sudor, que claro, absorbe menos el sudor. Ahora, entiendo, para ellos es un problema. Claro, ventilación. Entiendo, están indignados, nos comentaron recién. Entiendo, muchachos, que tema. Eso tiene que ver con un gallito de un buen tiempo ya, esta parte entre la empresa proveedora de las camisetas y la NFP, que ha terminado incluso con la posibilidad de ir a un juicio para cortar el... Y de un quiebre del contrato. Un quiebre completo del contrato. Este termina en el 2015, julio de 2015 termina ese vínculo entre Puma y la selección, y por eso están molestos los jugadores porque les enviaron camisetas de las que uno puede adquirir en las tiendas. Son las que están ocupando los seleccionados en estos partidos. Son traídas desde México, no de Turquía como son habitualmente. Mira, es una pelea que lleva un buen rato. La gente de Puma estaba muy enojada. ¿Te acuerdas cuando la selección dijo que le habían mandado unos pantalones de arquero para el mundial de la selección de Zambia, creo que era, de alguna selección africana? De Ghana. De Ghana, sí, pues. De Ghana, y Puma quedó muy enojado porque lo hubieran dado a conocer, porque fue la propia NFP la que se acercó a los medios para conocer esta. Porque dice que, qué sé yo, de 50 pantalones había uno que estaba equivocado, que no sé, y las relaciones son pésimas. Y la NFP ya comunicó públicamente que quiere cortar el contrato antes de que termine.
sea, no, esto suena más bien a así, así, allá en las camisetas mexicanas. Ya pues, formación, reiterémosla, desde Miami, la que va a enfrentar esta noche a Haití. Herrera Isla, Medel Rojas Albornoz, Díaz, Aránguiz Millar, Orellana Sánchez Delgado, la formación de la selección chilena para esta noche. ¿Quién es arbitra, Ernesto? Sí, Toño, te tengo los árbitros. ¿En serio? Íbamos a ir a otra cosa. De Honduras. Pero no, justo ya, no te le iba a preguntar. Sí, no, esta es la clásica, la clásica. No. Óscar Mondaca, de Honduras, es el árbitro del partido, Mondaquita. Después estará Omar Leiva, primer asistente. Melvin Cruz como segundo, y el cuarto, Eric Audino. Omar Mondaca, entonces, va a ser el árbitro del partido. Toño Prieto, la tuve. Echa la pega. Público estimado, ¿cuánta gente cae en ese estadio? ¿Te lo escuchaste en la playa o en el restaurante? Unas 15.000, sí. ¿No? Puede ser. Hace 20.000, sí. Muchachos, el estadio. Es un estadio mecano. Ojo que las entradas más baratas, que son de $40, sí, ya están agotadas. Muchos haitianos se espera para este partido. Espérate, incluso puede haber más haitianos que chilenos. Nos vamos a enfrentar al tradicional partido con cámaras casi a ras de suelo, porque no tiene mucha altura el estadio, ¿no? No tiene altura. ¿Pero las casetas? Sí, las casetas ahí nomás. Tiene altura, Felipe. Tiene bastante altura por el sector de preferenciales. Por el otro lado, no, cero, nada. Oye, ¿cómo se llama? Pero tiene buena imagen el estadio. Oiga, ¿el cuarto árbitro cómo era? Don Eric Audino. Que no alcanzamos a notar. Audino, ese nos convendría. Sí, es Audino, pues sí, pues es Audino. Oye, una vez Chile perdió con Haití, pelotazo. Claro, fue la primera vez que se enfrentaron el 9 de febrero de 1972 en Puerto Príncipe. Luego vinieron 4 partidos más, todos amistosos en la capital haitiana, hasta que recién, en enero del año pasado, jugaron en Concepción, también con Jorge Sampaoli. O sea, la primera vez para Chile en Haití fue la única en que salió derrotado. Claro, luego 2 empates. Tírate el equipo, 3 empates y 2 victorias. El equipo de... ¿Cuál? Aquella vez que Chile le ganó a... ¿Que perdió? No, el último amistoso con Sampaoli. Concepción. Johnny Herrera en el arco, Magaláes, Acevedo, Rojas en defensa, Fuensalida, Silva, Meneses, Mena en mediocampo, y adelante Uvilla, Muñoz y Cortés. Ganó 3-0 Chile con goles de Patricio Rubio, José Pedro Fuensalida y Fernando Mena. ¿Se repiten dos nomás? Rojas, Herrera. Rojas y Herrera. Rojas y Herrera. ¿Y esa vez que perdió? A ver, hay nombres ilustres, ¿no? Adolfo Neff en el arco, Rolando García, Leonel Herrera, Rafael González y Eduardo Herrera en el defensa. Carlos Pacheco, Gustavo Viveros y Alberto Fuyú en mediocampo, y adelante Rogelio Farías, Julio Crisosto y Fernando Osorio, que luego fue reemplazado por Carlos Caselli. Y Hatch Papi te invita a andar feliz por la vida. La mejor forma de ser feliz es luchar por ser positivo, desterrando toda señal de negatividad. Hatch Papi's Walk Happy. Muchachos, hasta más rato, pues, comunicación permanente con ustedes desde Miami, que a las 8 vamos a estar al aire. A las 9 se juega el partido entre Chile y Haití. Que les vaya excelente. Vale, chao, nosotros nos vamos al estadio. Alcanzan a almorzar algo ahí de camino. Saludo al árbitro, sí, Mondaquita. Exactamente. Que les vaya muy bien. Protección familiar de Chilena Consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena Consolidada, por amor a Chile. Y el capitán de La Roja, dirá usted, Claudio Bravo, no va a jugar con Haití. No. Fue liberado, se fue a España, ya está bajo la disciplina del Barcelona, porque es tan importante lo que tiene que jugarse allá. Hasta ahora fue titular, resulta que Ter Stegen se recuperó justo en esta semana de fecha FIFA, pero ya está dando la pelea a Claudio Bravo. El informe desde Barcelona lo trae Jordi Lacambra. Desde Barcelona informa Jordi Lacambra. Claudio Bravo ha adelantado su regreso al Barça. El capitán de La Roja no jugará el partido de Chile ante Haití, después de decidir de común acuerdo con la selección chilena su vuelta al Barça para poder preparar el partido del equipo azulgrana ante el Athletic Club de Bilbao el sábado a las 11 en horario chileno. Bravo necesita continuar siendo titular en el Barça. Con la recuperación de Ter Stegen, las apuestas se igualan. Ambos cuentan con el beneplácito de Luis Enrique, aunque a estas horas y esperando a ver cómo evoluciona la semana, Bravo sería quien tendría las papeletas para ser titular. Hoy ha hecho su primer entreno y no se ha ejercitado al máximo. Ha hecho trabajo de recuperación. En los próximos 3 entrenos será cuando se dispute el sitio con el alemán. Hasta última hora no lo sabemos 100%, puesto que Luis Enrique ya reveló que en estos casos no lo haría oficial hasta una hora antes del partido. Bravo ha vuelto a Barcelona junto a Bartra y a Matié, que ya han vuelto de sus selecciones. Mañana se incorpora el resto, entre los que destaca el brasileño Neymar. Aún en Barcelona explicamos que Felipe Gutiérrez vino a la ciudad catalana a seguir con la rehabilitación la semana pasada junto al doctor Cugat, el mismo que lo operó hace 2 semanas. Los resultados de esta evolución no se han hecho públicos, pero todo hace pensar, sin ninguna noticia contradictoria, que la recuperación sigue su curso, informó al aire libre.
Quédate, ya volvemos con toda la emoción del deporte, al aire libre en Cooperativa. ¿Y para dónde vas con esa olla? Ay, a colocarla en la misma gotera de siempre. ¿No escuchas que empezó a llover ya? Tranquila, ayer sellé todo con Acorex tapa gotera. Ah, ¿y ahora ahora? Oye, hagamos sopaipillas pasadas entonces. ¿Viste? Ya tenemos otra gotera. Tranquila, tranquila, que lo veo al tiro. ¿Pero cómo? Si está lloviendo. Va, pero sí, con Agorex Tapagoteras se puede arreglar incluso bajo la lluvia. Este invierno, ten a mano Agorex Tapagoteras y anticípate al invierno o a esas emergencias de último minuto, porque el mejor resultado solo lo da un experto. Para aprovechar mejor los espacios, hoy las puertas no se abren. Mi amor, voy con bandejas. Córreme la puerta, porfa. La única y mejor alternativa para aprovechar mejor los espacios se llama Sistema Puerta Corredera de Formac. Es fácil y muy rápido de instalar. Y lo más importante es que su proyecto gana metros. Descubra más del Sistema Puerta Corredera en www.formac.cl. Formac, valor en acero. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Y llegamos al partido decisivo. 2 años de eliminatorias. Un duro camino para estar en Brasil. Estuvimos a punto de quedar a la vera del camino, pero el fútbol no sabe de imposibles. Vamos a jugar los 90 minutos más importantes del fútbol chileno. Es ahora cuando le pedimos a nuestros jugadores que sean unos maestros en la cancha. Y pitazo inicial. Comienza el partido. ¡Vamos, Chile! Un homenaje de los maestros tricolor a los maestros de la cancha. Porque el mundo nos está mirando. Chile, ponte bonito. Tricolor, pintemos Chile lindo. Cooperativa. 20 minutos para las 3. 20 minutos para las 3. Ya estamos de vuelta con más emoción. Al aire libre en Cooperativa, continúa. 2 de la tarde, 39 minutos. ¿Vamos a hablar de Colo-Colo? No, de la selección. ¿De qué vamos a hablar, Rodrigo Gómez? De Colo-Colo y la selección. De Colo-Colo y la selección. Esto porque hay un jugador que escuchó muy atento las palabras de Sampaoli y la conferencia de Sampaoli ayer cuando dijo: se busca renovación en la mitad de la cancha, un 10. Exacto, y viene siendo uno de los jugadores que tiene más regularidad en este plantel de Colo-Colo, pero se habla de renovación y él ya tiene 33 años. Ya. Nos referimos a Jaime Valdés, Pajarito. Que recordemos en este campeonato ya lleva 6 partidos disputados con 2 goles convertidos. Pero la Copa América es en 10 meses más. Exacto. 9 meses. Es inmediato esto. Y se le consultó hoy a Jaime Valdés, que estuvo en conversación con los medios en el Estadio Monumental, sobre la opción de volver a la selección chilena, si sabe este interés de Jorge Sampaoli por sumar gente en ese sector de la cancha, si llega un llamado. ¿Lo escucharía? Esto es lo que dice Pajarito Valdés. Si se llega a dar lo de la selección, la verdad que no lo he pensado, porque no estoy preocupado de estar en la selección. Yo creo que a mi edad tengo otras cosas más importantes en mi cabeza que la selección, que por un momento de mi carrera lo único que quería era estar en la selección y no se dio. Así que ahora me lo tomo con calma. Yo estoy en Colo-Colo, el equipo que siempre quise estar y lo he hecho de la mejor manera, así que si se da lo de la selección lo veremos más adelante, pero por ahora no estoy pensando en eso. Ahí está la reflexión de Jaime Valdés, que dice: en su minuto yo quise mucho estar en la selección, sí, y no se dio, en un minuto donde por ejemplo Marcelo Bielsa también lo tuvo considerado pelotazo. Claro, fue un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica, 16 de mayo del 2010 contra México, lo hizo jugar de puntero, lo mató. Yo te diría que uno de los momentos más desafortunados de Bielsa fue justamente este tema con Jaime Valdés. Con Jaime Valdés. Un tiempo creo que lo hizo jugar, exacto, 45 minutos. Oiga, yo creo que Pajarito tuvo un momento en Italia donde sí hizo muchos méritos para el estado de una selección, pero no fue considerado, era el ciclo de Bielsa. Yo diría que esos 4 años de Bielsa, él tuvo ahí pasajes de muy buen fútbol. Además se transformó en un volante central con salida. Es el organizador del equipo, se transformó ahí en el Parma.
Pero lanzo la pregunta a la mesa, muchachos. Lo que ustedes escucharon, que era la definición que hizo Sampaoli y lo que quería para reemplazar lo que le aportaba Valdivia, ¿se acercan las características de Valdés? Porque yo diría así de buena primera que no. No, sí. O sea, el Valdés que juega en Colo-Colo lo hace más retrasado. Yo entiendo que él estaba buscando un volante. El Valdés de los segundos tiempos, quizás. Claro, el Valdés que quizás era el Valdés más relacionado con sus primeros años de ejercicio, por decirlo así. Pero tampoco fue tan preciso, ¿eh? Porque aquí se dice están buscando un enganche. La palabra enganche no la... No lo usó. En todo caso, San Pablo dijo volante ofensivo, y eso te permite... Usó la palabra con que muchos han definido siempre, o el concepto con que muchos han definido a Valdivia, que esto de abrir espacio donde no lo hay, y puso como ejemplos a Hernández y a Jorquera. Ahora, tampoco Hernández y Jorquera se parecen demasiado, desde mi criterio, al menos en términos de características futbolísticas. Pero entonces... no sé qué hay, Valdés. Pero espérate, déjame abre el abanico, sí, Toño, porque lo que están discutiendo. Porque él dice... Es que no hay otro Valdivia. Yo creo que, o sea, otra vez Chile tiene que adaptarse si es que aparece alguno de estos jugadores. Tal vez Jorquera sea algo parecido, porque siempre tiene la tendencia, él juega muy cerca de los delanteros. Lo mismo que Hernández. Hernández más rápido, más de aceleración, Jorquera es de más pase. Valdés tiene las dos. Es capaz de acelerar y es capaz de meter el pase. ¿Esa levantada de ceja que te gusta la idea? O sea, siempre me gustó Valdés, pero yo creo que difícilmente, digamos, va a entrar, digamos, por muchas otras consideraciones. A ver qué dice. Pizarro, Valdés, Vidal, ¿cómo te suena ese mediocampo? No, pero ya, no me saquen pica. ¿Qué más dijo Pajarito? Se le consultó si es que hay que buscar un jugador en esa posición. ¿Dónde hay que mirar? Esto dijo Valdés. No te puedo comentar mucho del partido, pero si están buscando un jugador, como dices tú, hay mucho donde mirar. Yo creo que hay muchos buenos jugadores acá en el torneo nacional, y yo no estoy pensando en la selección, solamente pienso en Colo-Colo, en andar bien domingo a domingo y nada, poder pelear el campeonato, que es lo que más me importa a mí. Ya, la mirada de Pajarito se queda acá, en el medio nacional. Dice, hay muy buenos jugadores acá en Chile, por ahí tienen que quizás encontrar algo. Algo tiene que haber. Pues tiró algún nombre, ¿o no? No tiró, dijo, miren bien, dejó tarea, Toño. Miren bien, pero tú está tú Martín dirías, Rodríguez ya. No le quita el sueño hoy día a la selección, pero está atento. No, la puerta no la va a cerrar jamás. No, pues ya dijo. Así que habrá que estar atento si es que Sampaoli ve este rendimiento que tiene Valdés partido a partido y lo llega a considerar. Pensando en lo que va a pasar con la definición del campeonato, este clásico que se está esperando hace tanto tiempo con la Universidad de Chile, en el ¿verdad? Estadio Monumental, ¿cuánto va a definir este partido Pajarito Valdés? Si el campeonato se va a decidir en el clásico, creo que no. Creo que hay muchos puntos en juego todavía para que el campeonato se decida en un partido. Bueno, nosotros no podemos estar pensando solamente en ese partido. Sabemos que no podemos fallar ningún otro partido. No podemos dejar punto en el camino y ya nos estamos preparando bien para lo que va a ser el fin de semana. Y si hay que buscar una diferencia entre esta Universidad de Chile y este Colo-Colo, ¿cuál sería? 3 puntos. Creo que la diferencia es mínima. Creo que los dos equipos juegan bastante bien, bastante sólidos. Siempre salen a buscar desde el primer minuto los 3 puntos y la diferencia va a ser mínima. Yo creo que hay muchos puntos en juego y fallar el menos posible va a ser fundamental. Creo que Colo-Colo venía muy bien, muy sólido, jugando de una manera contundente y esperamos de seguir así hasta el final del campeonato y después veremos a dónde llegamos, si llegamos primero, llegamos segundo, llegamos tercero. Recordó también hoy en el Estadio Monumental Jaime Valdés su visita al Papa, al partido por la paz. Sí, pues, dijo, sí. Bueno, una experiencia única, había estado muy muy contento, dijo, no necesitamos pedirle nada, están muy confiados en el equipo, en lo que puede hacer dentro de la cancha. Le decían por Colo-Colo, claro, le pidieron algo por Colo-Colo, dijo, no lo necesitamos. Papa no es hincha, claro, tal como de Colo-Colo, lo dice aquí Toño Prieto, porque ellos compartieron equipo en una selección juvenil, Millar con Valdés. Sub-20 de Argentina. Exactamente. Bueno, ahí está Herrera también, Droguet, Villagra, en fin, Cáceres, Salgado, Pardo, en fin. Ya, pero quiero decir que Millar está en la selección. O sea, claro que tiene un año menos, ¿no? 32 tiene Millar y Valdés 33. Están ahí en ese... En el rango. La edad no es un problema. No, no digo, no, claro, no. Porque pareció, digamos... Porque él dice, mi edad creo que ya no me permite. Bueno, pero ahí...
compañero suyo está peleando. Es que la edad, yo siento que la edad no es el factor. La calidad y la vigencia es lo que te lleva. O sea, si no, o sea, Johnny Herrera no jugaría hoy día. O sea, acaba de volver Pirlo a la selección italiana después que se lo rogaron de nuevo. O sea, Buffon tiene 36, Pirlo tiene, ¿cuánto? 35. O sea, la vigencia es tu calidad de juego, donde tú juegas. Yo creo que Valdés está en plenitud. Yo lo veo en plenitud. El tema está en que él no fue parte del ciclo anterior, y eso es importante para San Paolo, y además en la posición que él ocupa, esa de segundo volante central de salida, como él se hizo después en Italia. Está lleno, o sea, ahí hay un... Está lleno. O sea, tendría que pensarlo como 10 nomás. Piensa que Medel y el Gato Silva juegan atrás de centrales porque le fueron encontrando espacio. Está difícil, pero uno nunca sabe. Yo creo que la vigencia es lo que te da. Yo creo que Valdés es un jugador serio, súper profesional, y se lo ve en la cancha. Además, un tipo que tiene buena lectura de juego. Él entiende el partido muchas veces. Entiende que el partido tiene que ir por la derecha, carga para la derecha. Entiende que el partido va por el medio, se mete más, se adelanta más. Es un jugador hecho y derecho que aprendió mucho en Italia. Lo que sí dijo hoy día es que no le gusta jugar temprano. ¿Cómo? No. Ustedes saben que Colo-Colo jugaba el día sábado. Sí, pues. Estaba todo listo, jornada. Fue cambiado el partido para el día domingo, para tener el mismo descanso con la U, con los jugadores que estaban en la selección. Y a Colo-Colo se le programó al mediodía. Sí, y con Palestino en Valparaíso. Y Pajarito dijo hoy día, muy temprano. Muy temprano, ya. O sea, le cambiaron el día, pero no le gustó la hora. Sí, pues, entradas que se van a vender en el Estadio Monumental para el partido. ¿Alguna vez una programación los va a satisfacer? A todos, ¿no? Porque habría que preguntar. Yo creo que la mejor programación para Colo-Colo, ¿sabes cuál es? Jugar el domingo, último, cuando ya sabe todos los resultados, y a las 6 de la noche. Todos quieren eso. No, pero el reclamo en ese momento fue que querían jugar antes de la U. Un paréntesis, para cerrar el tema de los volantes que necesita Chile, ¿sí?, ahora que se fue a Valdivia. Más allá del tema físico, a partir de esta declaración de San Paolo, damos por crucificado, muerto y sepultado a Matías Fernández, ¿no? No está ni en las cómicas, como se decía hace un tiempo. Que no está competente. Esa es. Pero yo creo que las palabras van más allá de que este no. Porque si no, uno dice. Habrá quedado herido. Vamos a esperarlo, vamos a no sé qué. De la decisión de operarse. Está abierta la ventana de Matías Fernández. ¿Lo operaron doblemente, dices tú? Yo creo que con la búsqueda que está diciendo San Paolo y que inició para un Jorquera, un Hernández o alguien más que aparezca, lo podría haber nombrado. Si ni siquiera es mencionado Matías Fernández, yo creo que está crucificado a muerte y sepultado. Pero yo creo que sí hay una diferencia. O sea, Hernández y Jorquera no eran del ciclo completo. O sea, Fernández sí lo es habitualmente cuando está en condiciones, digamos, de hecho él estaba para estar en la nómina de los que iban a ir al Mundial. Yo no creo que necesite ser mencionado como una búsqueda de algo nuevo. Yo creo que Matías Fernández ya está con sus características y con sus condiciones. Pero no ha sido llamado, ya se está recuperando, no lo nombran. Pero ha tenido gestos con San Paolo, ¿sí?, y fue el que lo ayudó a acercarse con David Pizarro. Pero a ver, pero Claudio, no lo nombra, pero porque San Paolo nombra jugadores nuevos, potencialmente, que no han tenido acción en la selección. Ya, pero si se te fue el 10 titular, ¿sí?, y tú tienes uno que entre comillas ha sido el suplente, lo primero que hace es nombrarlo, ¿no? Decir, bueno, está Fernández y además vamos a buscar otros dos. Son lecturas que se pueden hacer. Sí. Yo me inclino más por la hipótesis de Prieto, no por la... Yo creo que lo apartaron, que ya está, yo estoy con Felipe. Está considerado, no, que no lo nombra porque forma parte, porque sería, digamos, redundante, del paisaje, claro. Claro, la tuya es más... No, es para ponerle pimienta al plato. No, pero, claro, pero lo enterraste. No, estoy preguntando que si no lo nombra, significa que San Paolo enterró... No, por eso, yo modestamente la posibilidad de... me inclino por la hipótesis de Prieto, no sé qué dirá el colectivo. ¿No nombró a Lisnoki? Sí. Deje de molestar a ese joven. Sí, una más de Pajarito Valdés sobre Colo Colo. Sobre Colo Colo, no, la verdad es que habló de temas varios ya Jaime Valdés también en esta conferencia. Hay que decir que las entradas para el partido ante Palestino, que se va a disputar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, ¿sí?, se van a vender en el Estadio Monumental. ¿Por qué va a Valparaíso? Porque el local en este caso es Palestino y, ¿sí?, estimó que ese podía ser un estadio. No tenía el Nacional. No tenía disponible el Nacional. El Nacional está ocupado por... Y luego juegan el Santa Laura, claro, a las 6 de la Entonces, tarde. Si lo movían al domingo, se generaba esta situación. Así que miércoles, viernes y sábado, entre 10 y 6 de la tarde pueden comprar la entrada. Miércoles, viernes y sábado en el Monumental. De 10 a 6 de la tarde. Sí. Y además de Ticket Pro, que ha dispuesto Palestino, en el Bicentenario de la Florida también, mira, el 13, del mediodía hasta las 7 de la tarde. Y con la efervescencia que hay por Colo Colo, se va a llenar de gente ahí buscando Galería su ticket. Galería 5000. Así que... Está bien. Y el pasaje. ¿Algún lesionado en Colo Colo, no?
Esteban Paredes, que hoy, bueno, recordemos, está haciendo un trabajo diferenciado, abandonó antes el entrenamiento, pero como es habitual, pero no va a quedar descartado del partido. Se jugó los 90 minutos, el mejor partido que le di la temporada cuando estaba lesionado. Es que lo llevan así, para que su máximo de rendimiento se dé solo en esos 90 minutos. Oye, dicen que la cancha de Valparaíso no está muy buena, ¿sí? Ese es el reporte, está más o menos, me hacen así con la manito, está más o menos. Puede ser. Ahí aplica el juego de Colo-Colo, que no siempre déjeme, es vistoso. Déjeme decirle algo. O sea, Palestino no juega en una cancha, no necesito jugar en una cancha buena. Muy complicado. No, oye, tenemos una Palestino. Qué lindo partido. Déjeme decirle algo a Rigor nomás. Solo para explicar mi juicio respecto sobre Matías. De Matías Fernández y otros juicios taxativos dados durante este programa. Es que estoy imbuido por un espíritu distinto. Porque cuando venía para acá, recibí en mis manos en una de las esquinas uno de los diarios que sale en la tarde, digamos el único. Ah, y vi que ha retornado el miedo a nuestro país. Entonces estoy taxativo hoy. Líderes en trauma y rehabilitación, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile. Antes que se vaya Gómez, participe. Gracias. Hashtag Pasión en Cooperativa. Si quisieras ese polerón, tienes que apuntarle al resultado Chile-Haití. Está bonito. ¿Un resultado? Blanco. ¿Un resultado, Gómez? Gana Chile. ¿Cuánto? Gana Chile. Tiene ese marcador exacto. 2-0. Ya está participando, como mucha gente, pelotazo. Exactamente, pueden participar, como decía Claudio, con el hashtag Pasión en Cooperativa, resultado exacto de Chile-Haití. Terminada la transmisión en la noche, daremos los ganadores de los dos polerones oficiales de la selección. Ah, ¿son dos? Son dos, claro. ¿Usted va a estar en esa transmisión? Somos generosos nosotros. Sí, hasta tarde. Como siempre. Oiga, pero bien, pues. Hay un rato diferenciado y extraño. Él le dijo 2-0 igual que yo, ¿no? 2-0 para Chile. Y él dijo Chile al tiro. Sí, claro. Hay una gran diferencia. Ah, también, ahora se sumó. A propósito. Bien. Apareció Rubio justo cuando. Le vamos a preguntar por Rubio. Cuando le están dando a Fernández. Ah, sí. De entradita, Jorge Rubio. El resultado: Chile-Haití. Hashtag Pasión en Cooperativa. 3-0. Chile. ¿Quién? Chile. Y las ligas europeas, el básquetbol, el fútbol americano, el tenis, el golf y todos los deportes que te gustan se viven con DirecTV. Nadie te da más en deporte. DirecTV te cambia la vida. El rival de Colo-Colo es Palestino, que vive una situación especial. La semana pasada renunció Felipe Núñez, ¿no? El mismo día, que lo remarcó él en su Twitter, mismo día que falleció Gustavo Cerati, uno de los ídolos que tiene Felipe Núñez, también. Es el capitán. Exacto. Era el capitán. Renunció al equipo. Exacto. ¿Por pocas opciones? No explicó más él, ¿no? No ha habido una explicación al respecto por parte de Felipe Núñez. Hicimos algunas consultas ahí en los pasillos del Estadio Municipal de La Cisterna, donde dicen que no hubo pelea, sí, porque eso fue lo que se empezó a decir desde el comienzo, pero no descartaron algún roce con Pablo Guede, que ya había preferido a José Quesada en la titularidad. Y le consultamos al plantel cómo tomaron esta renuncia del capitán Felipe Núñez, y hablamos con uno que jugó en Colo-Colo, que estuvo para la obtención del título número 30, es Jason Silva. Lo apoyaron a Felipe, ¿no? No sé si apoyarlo es la palabra. Bueno, escuchemos a Jason Silva y salimos de la duda. No lo esperábamos, él era el capitán de aquí del equipo y no esperábamos que él abandonara los botes, así que no importa, ya está, él toma su decisión y se respeta, así que los que estamos acá nosotros, creo que los jugadores que quedan con los mayores acá, como se les dice, que son 3-4 más algunos que ya hemos jugado un tiempo, vamos a tener que sacar esto adelante, así que estamos todos con buena disposición y respaldando siempre al profe. Yo personalmente yo creo que él falló como capitán, ya que no. En una instancia como esta, no tenía que haber abandonado el bote, como se dice, pero es decisión de él, se respeta, como te digo, y ya está. Todo lo asumimos de la mejor manera, ¿no? El grupo se ve bien, ahora creo yo, personalmente lo veo mejor que antes, en lo grupal, creo que el equipo ahora se ve más unido, estamos todos tirando por el mismo lado, así que esperemos, sigamos así. Fuerte. Apágueme el ventilador, por favor. Ya, pero oye, ¿qué pasó? Cuéntate la historia, ¿qué pasó? Si tuviera ciencia cierta de lo que pasó, Toño lo habría contado antes de presentar el audio. La pregunta, ¿Jason Silva representa el sentir de una gran parte del plantel de Palestino? Habla a título personal, obviamente, pero ¿hay más en esta onda, digamos, que valoran que se haya ido Núñez? O sea, el tema les complica, porque si lo consultamos también a Diego Rosende, que dijo, bueno, fue un tema muy complicado, pero prefiero no ahondar más en el tema. Mismo discurso que optó Renato Ramos, delantero del equipo, y es la tónica cuando uno les pregunta al pasar, a veces fuera de micrófono, también prefieren evadir el tema. Jason Silva no lo hizo y fue bastante elocuente. Hay que hacer una encuesta. Es que la situación es muy llamativa porque normalmente las renuncias son cuando se les deuda plata a los jugadores, entonces usan ellos ese camino. Renuncian al club por ese motivo, digamos, y por supuesto manteniendo su reclamación de salario, pero acá
Bueno, Núñez fue muy ahorrativo en este punto, ¿no? No, yo hablado, creo que es el no tema. Hablado, ¿eh? No dijo, yo tío. Creo, a mí mover Igor es el tema porque yo tengo un gran respeto, me parece uno de los jugadores interesantes que hay en este país en todo sentido, para hablar, para jugando, en su rol como un posible futuro técnico porque está en la INAF. Me parece que se equivocó en esta pasada Felipe Núñez, no por haber renunciado necesariamente, pero si un capitán de un equipo renuncia antes que termine el torneo, entre medio, abandonando el bote, como lo dice con Suqué, uno de sus compañeros, tiene la obligación, creo yo, al estar en una institución pública como es Palestino, de dar una explicación clara, no, y coherente, va a hablar, y dar seguro una explicación pública y una explicación a sus compañeros, a la gente, a los hinchas palestinos, a todo el mundo. Si tú eres el capitán del equipo, no te puedes ir sin avisar por qué y decirlo claramente, aunque te pelees con todo el mundo al decirlo, aunque digas que lo que pasa es que este otro, eso es más razonable. Pero tú dices públicamente, yo creo públicamente, que lo, yo creo públicamente, que la, yo creo que en la interna no, Jorge. Toño, públicamente porque estamos todos jugando a entender qué es lo que hizo. ¿Por qué se fue Núñez? Eso es lo que, y eso lo es un que error. No se sabe hoy. Eso para un capitán sobre todo es un error. Le pasó a Bichar harto tiempo, ¿eh? Y él, bueno, y él, a ver, y él sí prefirió quedarse, entrenar con juvenil y todo eso. En lo poco que dijo se entendió que había una diferencia con el entrenador, pero ¿qué tan profunda es? Por eso, más allá de eso, no, él no quiere. Dejó de ser titular de un momento para otro y después vino esta decisión. Tuvo dos partidos fuera de la titularidad antes que tomara esta determinación de abandonar Palestina. Pero lo que dice un integrante del plantel ahora que escuchamos a Silva, abre más flancos, pues dice, ¿por cuál? Porque es que le da por todos lados. Pues el primero dice, abandonó el bote, ya nos falló bien, como ya capitán. El grupo, no, ¿cómo está el grupo? El grupo está bien, yo creo que ahora está mejor que antes. Estamos, o sea, más unidos. Le dio por todos lados. Sí, pero lo dijo, como que el factor de, espérate, de conflicto dijo, fuera Núñez. Lo veo mejor que antes que se fuera Núñez, claro. o que antes de. No, no, de, yo lo interpreto así. Experiencia previa a él. Yo lo interpreto así, a Juan Núñez sin Núñez. No. Le dio por todas partes. No sé, yo creí entender que él antes se refería algo futbolístico a otros palestinos que él conoció, no sé. Soy positivo. El 20 de... No, hoy día usted tomó, así como yo, sí, que toman sopa de tuerca, usted tomó sopa de plumas. Es que hay que buscarle también, pues si no, todo es muy árido y... De pollo. ¿No? Porque interpretar también las expresiones ajenas es difícil, ya las propias también, entonces... Le tengo una noticia que le va a encantar, sí. Gol del Simbi Cuevas. ¿Cómo? Gol del Simbi Cuevas. Con la camiseta de la selección chilena sub-20, claro. Le está ganando 1-0 a Qatar en este torneo Cuatro Naciones que está disputando el equipo bajo el mando de Tocali. Ahí se luce el Simbi Cuevas. 1-0 Chile sobre Qatar en la final de esta competencia. Muy bien. Y para construir o ampliar, prefiere la solución integral Formac, lo que necesita en perfiles de acero y accesorios, todo de una sola vez. Encuentre más en www.formac.cl. Formac, valor en acero. De Vidal, tenemos cosas que contarles antes de irnos a la pausa. Ya supimos de Claudio Bravo, que regresó a Barcelona y está dando la pelea para ser con propiedad el arquero titular del Barça antes de que se inicie la Champions. Vidal ya está de vuelta en Turín. A propósito de Matías Fernández, también les vamos a compartir algo en este informe que desde Italia ha preparado Diego Rivera. Buenas tardes. Arturo Vidal ya se reintegró a la Juventus y comenzó con los entrenamientos absolutamente normal y dentro del grupo. Esto es una buena señal para la Juventus, para Chile y obviamente para el jugador, porque se vio con bastante preocupación la semana pasada esta supuesta recaída, donde él lo desmintió absolutamente en su Twitter, y ya hoy día en su entrenamiento matutino ya está demostrando que está absolutamente normal, porque se ha reintegrado al grupo, ha conversado con Massimiliano Allegri y está corriendo, por lo tanto se está viendo absolutamente ya recuperado de su rodilla, no está haciendo ejercicios diferenciados. Sí, hay una cierta preocupación en la Juventus, porque igual el equipo médico del club bianconero lo está siguiendo, lo está monitoreando para ver si efectivamente ya está absolutamente recuperado el astro nacional. Por lo tanto, Arturo Vidal, ya como se le está viendo que está entrenando normalmente, seguramente será de la partida este fin de semana, el sábado a las 20:45, cuando la Juve reciba
al Udinese, y también se está pensando, por eso el monitoreo del equipo médico, en colocarlo para el próximo martes contra el Malmo de Suecia por la Champions League. Por lo tanto, ya está en forma, está Arturo Vidal. En cuanto al interés de Colo Colo por Matías Fernández, hay malas noticias para los hinchas colocolinos, porque desde la Fiorentina han dicho que el jugador está contento en Florencia y que tiene contrato vigente hasta el año 2016. Actualmente el jugador está saliendo de una lesión al tobillo, pero está a plena disposición del técnico Viola. Es probable que esté en la banca este fin de semana cuando juegue la Fiorentina contra el Genoa de Mauricio Pinilla. Informó desde Italia para Al Aire Libre en Cooperativa, Diego Rivera. Yo que tú, no me muevo. Al Aire Libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte. Con DirecTV disfruta la más completa programación deportiva. Dilo con pasión, estamos hablando de deportes, no de un programa de manualidades. La más completa programación deportiva. ¿Acaso no te gusta el fútbol? Ponle tambores, el fútbol es la ópera de la vida. Ah, ¿quieres pasión? La más completa programación deportiva, con la mayor cobertura de las ligas europeas, transmisiones exclusivas como las eliminatorias de la UEFA y lo mejor del básquetbol, el tenis y el golf mundial. Aprovecha planes HD desde 21.490 pesos. Contrata DirecTV llamando al 606-878-7887. TV, te cambia la vida. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato, porque su aroma es intenso, como nosotros. Compadre, parece que está temblando. Está temblando, compadre. Llama a su mujer, llama a su niño, agarra lo que pueda, corramos, hay que salir de aquí, se va a caer el edificio. Sabías que se iba a caer el mundo, los mayas tenían razón, y yo todavía no me caso, ¿qué voy a hacer? Ay, paró, no fue para tanto, ¿o sí? Nuevo Carmener de Gato, una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato, típico chileno. Tarjeta de crédito BCI presenta los beneficios Super 7 de hoy. Este y todos los martes son Martes Mujer. Descuentos especiales en manicure, spa, brushing, masaje, yoga, blusas, zapatos, abrigos, vestidos. Todos los martes son de mujer. Desde 20% de descuento en comercios asociados. Pagando con tu tarjeta de crédito BCI. Vigencia de la campaña desde el 28 de junio hasta el 30 de septiembre de 2014. Restricciones y condiciones en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Marcas, listos. En fiestas patrias, no te transformes en un corredor. Si vas a cruzar la calle, mira para ambos lados y no corras. Recuerda que un ser amado siempre te espera. Un consejo de Mutual de Seguridad y su campaña Aún Te Espero. Colaboran con ACET y Carabineros de Chile. Cooperativa. 3-5 minutos. 3-5 minutos. Los apasionados siguen reunidos junto a lo mejor del deporte. Al aire libre en Cooperativa. 3:04 PM. Lo de la Católica está más enredado cada día, con lo del torneo de empanadas, Botinelli, Álvarez. Hoy día llegaron. Oye, torneo por empanadas, dijo Botinelli. Sí, esa fue la razón de la pelea. No, él no dice que fue pelea, fue una discusión. Nadie quería perder y por eso discutieron. Hubo golpes ahí que quedaron en el aire, según lo que pudimos observar nosotros. Tiene que ser muy buena esa empanada. Es buenísima. Y hoy día se habla de eso, pero también se evitó lo que pudo ser un problema mayor con hinchas que llegaron a San Carlos. Rodrigo Contreras. Exacto, Claudio. Llegaron una docena de hinchas de barristas de la Universidad Católica, ingresaron al predio, o sea, pasaron el primer vallado de seguridad sin ningún tipo de inconvenientes, llegaron a la salida de los autos, o sea, al ingreso. Pero, al complejo Raimundo Toparán. O sea, estos señores ingresaron sin ningún problema. ¿Tú cuando vas, tienes problema pasar esas barreras? No, porque ya me conocen, pero el que va por primera vez tiene que identificarse, sí. Es decir, que es periodista y va a la práctica de la Católica. Y estos señores se identificaron. Hay una valla de seguridad. Sí. ¿Se identificaron entonces? Yo creo que sí. Yeah. O los conocen. Claro. Claro. No sé. ¿A quién fueron? Pero llegaron. ¿Ah? ¿A quién fueron? Es para saber la historia. Llegaron, estuvieron en la salida de los autos, acá en el complejo Raimundo Tupper, donde entrena la Universidad Católica. El objetivo era conversar, entre comillas, con un par de jugadores. Lo que pudimos averiguar era la intención de estos barristas de conversar,
de apretar quizás a Darío Botinelli por esta pelea que tuvo ayer con Cristian Álvarez, que es uno de los referentes de la Universidad Católica. Situación que no pudo suceder porque llegó Carabineros antes de la salida de los jugadores tras la práctica. Llegaron dos radiopatrullas al complejo deportivo, con lo que estos barristas escaparon literalmente del escaparon recinto. Pero agreguémosle dato al y caso. Y te apuesto que no hay ni un detenido. Al caso policial. No, pues no hicieron nada. No alcanzaron a hacer nada. Hubo no, control de identidad en las afueras. Para mí la clave es quién llamó a la Carabineros. Del club, seguro. Sí, estaba en las tribunas. Estaba en los alrededores José María Buljubasich, el gerente deportivo. Ya, porque tienen que haber más que intuido que lo que venía era más bien duro. Absolutamente. Y no... Hay guardias afuera de ese complejo de Raimundo Tupper donde entrena la Católica. O había señales claras y gritos, cosas que... No. No, pero estaba la intención y lo que pudimos averiguar era eso, conversar con un par de jugadores, hacerle saber esta intención de apretarlos como se conoce en Argentina. No hicieron nada. No. Pasaron un control de seguridad y cuando llegaron a los bordes de la cancha, alguien llamó a Carabineros pensando que podían hacer algo. Cuando llegó Carabineros, no fue necesario ni que le preguntaran porque arrancaron. Sí, se fueron. Escaparon en sus autos. Es buena la empresa de seguridad, ¿eh? Porque si entran los que quieren entrar... No pasaron el segundo control. Necesitan otro control y para ese control llaman a Carabineros, es decir, un externo. Y nadie sabe quién entró y quién no entró. Chuta, está buena tu seguridad. Bien, no pasó nada finalmente. Se esperaba la palabra de Cristian Álvarez hoy, los descargos, pero finalmente no ocurrió así. El que habló fue Marc González. Hace rato que no hablaba en San Carlos de Apoquindo el jugador, quien relativizó lo ocurrido ayer entre Botinelli y Cristian Álvarez. Fue obviamente una situación de calentura de entrenamiento que quedan dentro de la cancha, y después obviamente que en el camarín ya se pidieron las disculpas correspondientes y ya pasó, fue un tema que de momento, así que todo bien, entre ellos amigos como siempre, pero por eso, el que no sabe de fútbol no entiende las situaciones, todos los días nos calentamos, entonces todos los días nos calentamos, te digo, y son situaciones que bueno, que puntuales, que pueden pasar. A mí me han pasado mil veces en Europa y son situaciones que quedan en la cancha. Después te va al camarín y no pasó nada. Oye, ¿sabes qué? Ya, disculpa, chao, quedo ahí. Ustedes no saben de fútbol, son cosas normales, dice Marc González. O sea, digamos que eso, las peleas, los entrenamientos son de larga data. O sea, yo vi unos cuantos, o sea, fui reportero. Algunas superan, otras no, sí. Sí, de hecho es muy difícil. Lo que pasa es que tiene que ver con el momento de la Católica, supongo. Claro, que se, se liga. Le da una característica especial, pero sí. Es muy difícil que en un deporte físico como el fútbol no haya estos roces de contacto en el colegio, en la universidad, en los clubes, en cualquier parte. Es como momento. Sí, es como en los grupos humanos donde hay hombres y mujeres, es imposible que no se forme una pareja, qué sé yo. Que eso ya son otras materias, por supuesto, pero ciertamente. ¿Por qué pones esa cara? Ya. Se pusieron nerviosos. Claro, sí, hay varios que se pusieron a tiritar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema es ese, el tema del momento de la Católica y lo que podría significar algo que normalmente no es tan raro. Yo estoy de acuerdo con Igor. Claro, porque si tú lo atribuyes a un, no sé, un desgaste psicológico, una alteración que viene por otras cosas, claro, le das esa interpretación. Pero la verdad es que estas peleas se dan a veces sin ese contexto. Por lo menos se daban. Yo hablo siempre hasta el punto en que se podía reportea directamente, pero esta pelea la vieron, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces. A propósito de pelea, ayer hubo una espectacular en la vuelta de ciclista a España, arriba de bicicleta, se pegaron dos ciclistas, impresionante. ¿Cómo se pegaban? ¿Mientras andaban? Sí, sí, mientras escalaban más encima. Uno le quebró los anteojos al otro, ¿no? Se pegaron, los eliminaron los dos. Pero en el deporte uno siempre, digamos, puede entrar en la refriega. Yo me acuerdo una vez de una pelea, ¿te acuerdas, Felipe? Una refriega en la universidad. Le pegué a un... ¿En su caso? A un, yo me acuerdo a un amigo como de, Aput. Como de 14. A un amigo Aput. Llego a una clase y la profesora me dice, ¿quién es Prieto? Yo, usted le pegó a mi ayudante. Así comencé el curso. Otra de Marc González. Son buenas las relaciones dentro del plantel. Es cierto que hay roces entre referentes y extranjeros. Esto dijo González. Fue una situación puntual que ambos se calentaron y bueno, se llegó a esa instancia que bueno, es lamentable, pero bueno, ocurrió y pasó y quedó ahí. Ya no se habla más del tema, o sea, no, la relación entre todos nosotros es muy buena. Yo como dije, o sea, mañana a lo mejor me puedo agarrar yo con otro jugador con el cual yo me llevo muy bien,
pero son calenturas en el momento, o sea, te bloqueas y pasa, pero eso no quiere decir que yo me lleve mal con este, con el otro, porque si es así, entonces habrían pelea todos los días. Pero quiero reiterar de que la relación en el equipo está muy bien, estamos súper enfocados en el partido del sábado, y ojalá que este tema quede aquí y ya no se hable más, porque de verdad no es tema, o sea, pasó y listo. Más allá de la normalidad o cuán seguido pasan este tipo de cosas, ¿es un síntoma de algo, no? O como dice Marco González, no, esto ya pasó y está todo bien. ¿No? Probablemente se han ido cayendo. No saben de fútbol ustedes. Se han ido cayendo en otros términos, otras barreras y otras fronteras, en el estado nervioso de un plantel por la situación que está viviendo, y en un estado de mayor facilidad y menos frágil, seguramente. Algún empujoncito sería, no pasaría mucho más, y aquí las cosas se van exacerbando por el momento que vive la Católica. Pero yo también creo que no es un tema grave. A mí me sigue preocupando de dónde eran esas empanadas, porque si llegaron a los golpes, por eso tiene que decir que es muy bueno. Sí, yo creo que a futuro veremos si esto fue una calentura de una jugada, de una competencia por las empanadas, o algo más profundo, porque son las dos alternativas. Un roce en un partido, en cualquier actividad del deporte, te puede generar algo así. Ahora, si hay otro trasfondo, digamos, si había tensión acumulada, evidentemente esto lo sabremos a futuro. Ahora, espérese, el caso de Álvarez, uno es el capitán, sí, y el otro, o sea, son dos jugadores de larga trayectoria, jugadores teóricamente ascendientes sobre el grupo, sobre el plantel. Por lo tanto, esperaría un poquitito para ver si hay alguna trascendencia. Lo conversamos la otra vez, me acuerdo, hace un tiempo, hace unos cuántos meses, con Gonzalo Fierro. En algún momento, ¿te acuerdas que él decía que pasó por una etapa que estaba muy, muy, que le reclamaba a todos los árbitros, que se peleaba con los compañeros, con los jugadores, y después la fue superando, porque claro, como todo ser humano tiene momentos distintos. Yo lo que sí creo que hay una pequeña alarma ahí, o no tan pequeña, en el tema de Álvarez, porque lo que sí ha pasado con Álvarez es que ha vivido dos o tres o cuatro cosas donde normalmente los jugadores se controlan, qué sé yo, porque hay público, porque te están viendo, porque lo están grabando, porque hay compañeros, no sé qué, y esa barrera, yo me da la impresión que Álvarez ya la botó hace rato, pues está en entre medio de un partido, entre medio de un entrenamiento con los periodistas de mí, le da lo mismo, y normalmente cruza esa barrera. Entonces, ¿es el momento de la Católica? Yo creo que Álvarez, siendo el capitán, debía analizar un poquito más ese tipo de exabruptos, porque ya le da lo mismo dónde están, con quién están, si están grabando, si no están grabando, si es compañero, si no es compañero. Si... Está complicada. Entonces, la Católica hoy día. Eso ya es una señal. ¿Qué pasa en la cancha? ¿Cuál es el análisis que hace Marc González de esta crisis futbolística de la Católica? Nos desvivimos por cada día por sacar adelante esta situación. Cuando la cosa viene mal, la verdad es que por más que uno haga todo el esfuerzo del mundo, pueda jugar bien y las cosas no se están dando, no se van a dar. Como se dice, cuando después de la tormenta sale el sol. Esperemos que eso ocurra el día sábado, podamos ya empezar a sumar de tres, y lo más importante, que la gente se vaya contenta a su casa. ¿Es un tema de actitud, de tema futbolístico, una mezcla de ambos? ¿Qué sientes tú? Yo creo que la actitud está, creo que se vio totalmente demostrado el partido con O'Higgins, más allá del resultado, que hasta para eso tuvimos la mala suerte. Como digo, o sea, cuando las cosas vienen mal, nada te sale, y creo que ganando un partido, esa confianza va a volver al equipo, y ya el equipo va a ser otro, eso lo aseguro. Claro. Ven a Claro y lleva tu plan multimedia 150 por solo 19.990 pesos mensuales. Y si te portas, por solo 17.000 al mes por un año. Más un increíble Nokia Lumia 820 con cuota inicial cero, compatible con 4G LTE. Con Claro es posible. Novedades para el sábado. A ver. Vuelven Matías Cajáis y Tomás Costa, ya recuperados de su lesión. Con San Marcos de Arica tienen que jugar la Católica. 20-30 horas el sábado. Exactamente. Y no se quede sin su beca de perfeccionamiento Sodima Constructor. Infórmese con su capitán CES al 800-911-157 o en círculodespecialistas.cl. Sodima Constructor. Pausa. A la vuelta, Francisco Ortiz hoy día fue al CDA y los sorprendió a todos. Les preguntó por el favoritismo. ¿Cómo cargan con eso en la U? Más sorprendente fue la respuesta. A la vuelta, la información de tu equipo y mucho más. Al aire libre ya sigue en Cooperativa. ¡Hola, compadre! ¡Hola! ¿Cómo estás?
Yo bien, pues. Oye, ¿tu señora? Bien, cada día más linda. ¿Y tu hija? Bien, pues egresa este año. Oye, ¿tu hijo? Bien, ese ya está trabajando. ¿Y tu conchito? Bien, creciendo y creciendo ese. Oye, ¿tu viejo? Bien, pues como rol está. Cuando sabes que estás protegido, la vida se ve diferente. Por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de Chilena Consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena Consolidada, por amor a Chile. Tenemos una Shell donde todos son bienvenidos. Bienvenido el que maneja un camión, eje simple, doble y triple. Bienvenido el que maneja un tres cuartos, una camioneta, una van, una SUV, un station, un deportivo, un hatchback, un taxi, un catalítico, una bicicleta, una moto clásica, un triciclo y el que anda a patita. Bienvenidos todos. Nuevas estaciones de servicio, nuevas tiendas UPA, nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado. Con la misma amabilidad de siempre. Bienvenido a Shell. Las marcas Shell son utilizadas por Enex S.A. bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG. Nissan te invita a vivir la magia del Circo du Soleil. Indica la hora en cooperativa. 3:17 minutos. 3:17 minutos. ¡Jefe! ¡La caja azul! ¡No! ¡La roja! Nueva Nissan NV350. Todas las cargas parecerán más pequeñas. Carga con todo, gracias a su espacio de 9,2 metros cúbicos según versión, que te permitirá llevar cargas más grandes. Encuéntrala en la red de concesionarios Nissan en Chile. Nissan. Innovation that excites. La mejor jugada de la tarde sigue en Cooperativa, al aire libre. Nosotros estamos regalando polerones de la selección. ¿Se usa el hashtag pasión en cooperativa, pelotazo? Claro, participen de aquí a la hora de la transmisión. Marcador exacto para Chile-Haití y participan usando el hashtag pasión en cooperativa por dos polerones de la selección chilena. Esas camisetas malas del Manchester United no las vamos a tener, ¿no? No, nunca, nunca las vamos a tener. Como ya es broma en las redes sociales lo que le ocurrió al Manchester United. Claro. Cuando empezaron a tirar las camisetas para vender de Falcao, pero decían Flacao. Ah, Flacao en la espalda. Ortigo, las claro, las tuvieron que Rodrigo Gómez compró una. Guardaron las camisetas, se las tuvieron que guardar, digamos, en las bodegas del club. Se las guardaron, sí. Claro, sí. Solo ¿cuántas alcanzaron a imprimir mal? No, no, no dicen las cifras, solamente comenzaron a vendérselas de Di María. Flacao, Flacao. Claro, porque a un brasileño le quería bien. Exactamente. Flacao. Problemas. Pasa en todos lados, hasta el Manchester United, ¿se da cuenta? En la selección chilena llegaron réplicas. Imagínese acá, imprimieron mal el nombre de un astro. Y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando. Chile, el mundo te está mirando, tricolor. Pintemos Chile lindo. Un verdadero experto juega en cualquier cancha. Sí, en cualquier cancha. En la oficina, en el metro, en la micro, en el taco, en la casa del suegro. Y todo desde tu celular. Descarga Experto Mobile y juegue. Francisco Ortiz fue al CDA y puso en jaque a ¿quién habló hoy día? Hoy habló Juan Ignacio Duma, Duma, por ejemplo. Pero también vamos a escuchar a Gustavo Lorenzetti, uno de los máximos referentes de este plantel de la Universidad de Chile. En los ¿es favorita años. La U? Le pregunto. ¿Me pregunta a mí? Sí, claro. Sí. Usted que está en el frente con se ve un equipo asiduidad. Con confianza, está en lo alto, invicto, ya. Ha hecho bien las cosas. Y están pendientes, de cierta manera, con lo que ocurre respecto a Colo-Colo, que está solamente a 3 puntos de distancia, un solo partido, y están a pocos encuentros de poder enfrentarse en una nueva versión del Superclásico. Por lo mismo que a Gustavo Lorenzetti se le consulta al respecto, donde da a entender que si bien es un campeonato bastante apretado, aún no hay ninguna presión por parte de Colo-Colo, la presión se la ponen ellos mismos pensando en un título para la U. Es un torneo más allá de que todos digan que es Colo Colo y la U, es un torneo muy parejo, donde si vos te levantás mal un día y no ganás, se te arriman los de atrás. Así que tenemos que estar concentrados, pensando que todos los rivales son duros. Todavía tenemos muchas fechas por delante para pensar en el clásico, porque si nosotros perdemos punto con la U de Conce, se nos va a complicar el torneo. Nosotros tenemos que pensar primero en ganar nosotros, y después lo que pase con los demás equipos ya es problema de ellos. Tenemos que enfocarnos solamente en ganar lo nuestro. La presión nuestra tiene que ser ganar el fin de semana. Después, nosotros sabemos que hoy estamos punteros, que si nosotros ganamos todos los partidos nadie nos va a alcanzar. Entonces la presión tiene que ser solamente la de ganar el domingo. La presión se la autoimponen ellos. ¿Aseguran que de ganar todos los partidos no va a haber ningún problema con quedarse con el objetivo obvio, que se plantean al inicio del torneo? Matemática simple.
Al respecto también de este retorno que ha tenido Gustavo Lorenzetti a las canchas, ya ha superado completamente su lesión, ya comienza también a verse dentro de la cancha, ha sumado varios minutos alternando en el equipo, pero ahora también va a haber una problemática para Martín Lasarte, esas problemáticas positivas, no saber a quién poner, a Ramón Fernández o a Gustavo Lorenzetti. ¿Se puede presentar la posibilidad de que jueguen ambos jugadores siempre en el once ideal? En lo que responde el Duende también analizando lo que ha sido este receso. Sí, esta semana a mí me vino bien en eso, ¿no? En nivelar las cargas, en estar en recuperar por ahí el tiempo que había perdido con la lesión, me vino muy bien en ese sentido. Con respecto a lo otro, uno siempre lucha o trabaja durante la semana para ser considerado dentro del equipo titular. Si no me toca, me tocará apoyar desde afuera, como lo he hecho las veces que no he entrado desde titular. Y sí, creo que con Ramón podemos jugar juntos sin ningún problema. Somos por ahí dos jugadores que jugamos en la misma posición, pero de distintas características. Creo que nos podríamos acoplar bien, pero ya esa es una decisión del técnico. En referencia a lo que mencionaba al inicio Gustavo Lorenzetti en cuanto a la presión que se pueden poner ellos por alcanzar este título, y respecto a esta lucha que va a existir, en la U son bastante conscientes del actual momento, invictos, los únicos punteros, algo que lo hace convertirse en favoritos del campeonato. Así por lo menos lo aseguro uno que busca alcanzar la titularidad en esta escuadra de Martín Lasarte, como es Juan Ignacio Duma. Bueno, estamos primero, la verdad que candidatos somos, pero falta mucho. Hay muchos puntos en disputa y nosotros tenemos que ganar todos los partidos. Tranquilos no, porque tenemos varios equipos atrás que nos vienen pisando y nosotros tenemos que sí o sí dejar los 3 puntos en casa o cuando vayamos de visita. Vamos partido a partido. Ahora tenemos la U de Conce, en otro momento será Colo-Colo, será Católica. Pero lo dijo Gustavo, hay que ganar todos los partidos, mantener la punta y así seremos campeones. De esa forma la Universidad de Chile ya están viviendo lo que va a ser este retorno al campeonato, deben enfrentarse a la Universidad de Concepción y como lo bien han dicho durante estos días, con la posibilidad de poder mantener esa distancia con Colo-Colo de cara a lo que va a ser el clásico del 19 de octubre. ¿No hay que tenerle miedo al favoritismo cuando se está en la cima o siempre que...? Es un tabú dentro del mundo del fútbol chileno. Siempre se dice, no sé, se sigue diciendo, cuando el jugador chileno se siente favorito, viene la derrota impensada o alguna caída fea. Yo siento que también es parte de una maduración, de un crecimiento. O sea, si tú tienes capacidades y has demostrado que eres bueno, y lo vemos en los seleccionados, que los tipos hablan de ser campeones de América, queremos ser campeones del mundo. Es decir, se sienten con esa, se sienten capacitados para aquello. Ahora, lo que dice Duma es una santa verdad. O sea, que quiera enojarse se podrá enojar, pero si la U gana todos los partidos, da la vuelta olímpica, ¿no? O sea, no hay nada más que decir y punto. Se tendrá confianza Duma nomás. Sí, eso es todo. Pero es que es un razonamiento tan matemático, pero claro, de básico, porque si Colo-Colo dice, ganamos todos los partidos, no puede empatamos, ser. Empatamos claro. Al otro. Entonces, es muy muy simple eso. Es deseable para el que lo está diciendo, pero evidentemente un campeonato significa encontrar oposición y normalmente los equipos no ganan todos los partidos. Normalmente. O salvo que tú tengas ahí un ejemplo a la vista. No, pero... No, digo yo, no sé. Pero un jugador puede pensarlo, se tiene fe, se tiene confianza. Pues como dijo el otro día el señor Bianchi, la confianza y la fe es equivalente a la confianza y la fe de los otros. O sea, eso no sí, pero igual, pero no hace pero, diferencia, pero yo creo que sí hay una, o sea, bien, pero hay una diferencia. Una cosa todos lo pueden decir, pero también está acompañado con un rendimiento, está acompañado con muchas otras, con muchos argumentos. Yo siento que la U, digamos, tiene buenos argumentos. Es dificilísimo que un equipo gane absolutamente todos los partidos. Pero, digamos, si hay alguien que lo puede decir hoy día, me parece que con mayor confianza es alguien de la U, que una está más liderando. Mañana se reintegra los trabajos, Matías Corujo, también van a estar a la espera de los seleccionados nacionales. Solo el viernes se va a poder definir una oncena para enfrentar al Campanil. Y se nos viene septiembre, que no falte para todo lo que necesites este 18. Pide tu crédito social septiembre en todas las sucursales de la Araucana. Lo nuestro es todo. Oiga, para ti. Viene bravo esto de la selección, ¿eh? Bravo, lo que decía Felipe recién. Mira, hace... A ver, aquí está. ¿Qué dice?
hace 8 minutos. Tweet de Claudio Bravo, el capitán de La Roja. Nos esforzamos por representar bien los colores de Chile, pero es una lástima que la marca que nos viste no haga lo mismo. Y hace 4 minutos, Claudio Bravo, siempre nuestra selección tiene que vestir con ropa oficial y no con réplicas de ella. Lamentable. Lo ha escrito el capitán de la selección. A la vuelta de este corte. Al aire libre. Es que hablan de puros números. Qué rico el día para estar en el parque, ¿cierto? Sí, qué buena idea fue venir. Mi amor, mira lo que sale en el diario. En Claro, el plan multimedia 150 está a 19.990. Y si nos portamos, quedan solo 17.000 mensuales. Mi amor, ¡ey! ¿Dónde estáis? ¡Cámbiate a Claro! Ven por tu plan multimedia 150 por solo 19.990 pesos mensuales. Y si te portas a Claro, llévalo por solo 17.000 pesos mensuales por un año. Más un increíble Nokia Lumia 820 con cuota inicial 0 pesos y compatible con 4G LTE. ¡Con Claro! ¡Es posible! La felicidad se logra con las pequeñas cosas que ocurren todos los días. Hush Puppies te invita a andar feliz por la vida. Hush Puppies. Walk Happy. Estuve revisando los números de este año y la verdad es que estamos muy por debajo del año pasado. Tenemos que incrementar las ventas. Y para eso con Ricardo me preparaba una presentación. Ricardo, por favor. ¡Vamos, mierda! ¡Gané! ¡Gané! ¡Mira, soy seco! ¡Gané! Un experto juega y gana en cualquier cancha. Desde ahora puedes apostar con Experto desde tu celular. Descarga la aplicación de Experto a tu dispositivo móvil. Regístrate y apuesta ahora. Experto Mobile, juegue. Uy, sí, qué buena que llegó septiembre. Sí. Quiero irme de viaje. Sí, al fin celebrar en familia. Yo prefiero ordenar mis deudas. Sí, sí. Y empecemos con un buen asado. En septiembre, que no falte. Para todo lo que necesites este mes, está tu crédito social Septiembre La Araucana. Pídelo en nuestras sucursales. Para más información, llámanos al 642-2800 o ingresa a laraucana.cl. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Nuestra casa es tal vez el lugar más importante. Y eso se lo debemos a Antonio, que la remodeló con ayuda de su equipo. Su excelente trabajo ha hecho que hoy tengamos un mejor lugar para recibir a Alejandro, nuestro primer hijo. El progreso se construye trabajando hombro a hombro. Por eso Antonio y miles de especialistas saben que junto a nosotros su negocio crece más. Sodimac Constructor. Cooperativa. 3:28 minutos. 3:28 minutos. 1-1. Marcha el partido entre Chile y Qatar. Final del Cuatro Naciones que se disputa en ese país, ¿cierto? En Qatar. Le empataron a la selección nacional que se había adelantado con gol del Simbi. Cristian Cuevas, el rancagüino. Tarjeta de crédito BCI presenta Super 7. Hoy y todos los martes son para ellas. 20% de descuento en Salco Brand y comercios asociados de belleza y mujer. Condiciones en www.bci.cl. Y con la última contratación, el equipo está completo. Conoce la nueva silicona neutra de Gorex. A Gorex, líder en soluciones. ¿A la tarde va a estar usted, Igor Ochoa? Sí. ¿Partido de Chile? Fantástico. Ahí le puedo hacer algún apunte de fútbol de la U. Pero encantado. Ah, ya, junto a Patricio Muñoz, gracias. Relato de Ernesto Díaz, Ernesto Contreras en Miami. Tiene el equipo armadito, Estados Unidos. Gracias, Toño. Pero Felipe. El entrenador en una interesante entrevista y otras luces, pero no tengo tiempo, si hacen clases matemáticas. Nos pilló la hora. 3:30 van a ser. A las 20 volvemos con la transmisión desde el Lockhart Stadium, allá en Fort Lauderdale, Chile, Haití. Chao.